La salud es un tema tan amplio que incluye enfermedades como la diabetes, enfermedades infecciosas y enfermedades que alteran nuestro sistema neuronal. Y desde hace años, la UJAT contribuye al desarrollo de la salud pública en el estado con investigaciones científicas y con el trabajo con hospitales. Vamos a conocerlos. Bienvenidos. Desde hace más de 20 años, la UJAT mantiene un importante vínculo con los hospitales del estado mediante la atención clínica y el desarrollo de investigación. Carla Ixel Jiménez López y Daniel Arturo Pérez Osorio son médicos pasantes que realizan su servicio social en el Hospital General Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, en donde desarrollan proyectos relacionados a las problemáticas de salud como la diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas. Colaborando con la doctora Isel y la doctora Esther, trabajando el proyecto Detección de Diabetes Autoinmune Latente del Adulto en una población del sureste mexicano. Pero pues habría que definir qué es diabetes autoinmune. Por su acrónimo significa LADA. Y este es un intermedio entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Es decir, son pacientes que en un inicio son diagnosticados con diabetes tipo 2 porque presentan las características clínicas de esta. Sin embargo, también tienen autoinmunidad, es decir, dentro de su cuerpo hay cierta predisposición a que sus células sean dañadas por otras células que las matan o las deterioran, por decirlo. Este tipo de pacientes requieren insulina más temprano que un paciente típico diabético tipo 2 o un paciente diabético tipo 2 tradicional o clásico. Afortunadamente ya estamos concluyendo el proyecto y esto va a pertenecer a un producto final que es una tesis, que por cierto igual ya casi estamos concluyendo, y los resultados pues fueron muy buenos respecto de si logramos caracterizar al paciente. El paciente LADA es hipertenso, el paciente LADA es obeso, es diferente al paciente LADA descrito en la literatura internacional porque pues quizás carga genética o la región en la que estamos nos permite que el sujeto LADA de Tabasco sea muy diferente al sujeto LADA europeo, por ejemplo. ¿Y de qué serviría, por ejemplo, tener publicado algo en la literatura internacional? Permitir a lo mejor al médico de primer nivel que está en otro país, con la migración y demás, sospechar que mi paciente LADA es diferente del paciente LADA tradicional, porque el paciente LADA tradicional no es tan gordito, normalmente su índice de masa corporal es menor de 25, y en Tabasco los pacientes LADA tienden a tener sobrepeso. Entonces es diferente de lo que se ha descrito en la literatura internacional. El proyecto de investigación consiste en identificar características de síndrome metabólico en pacientes con diabetes tipo 1. El síndrome metabólico está asociado a la resistencia a la insulina, que esto usualmente se considera una característica de los pacientes con diabetes tipo 2. Pero recientemente hemos observado que los pacientes con diabetes tipo 1 también desarrollan esas características. Es decir, el paciente con diabetes tipo 1 que se consideraba delgado, que su tratamiento usualmente es con insulina y que no desarrolla resistencia a la insulina, también la está presentando. Y hemos encontrado pacientes con estas características de síndrome metabólico que ya están establecidas. ¿Cómo llevamos a cabo la investigación? Captamos aquí en el hospital los pacientes con diabetes tipo 1, en la clínica de diabetes. Les aplicamos una encuesta, determinamos sus parámetros antropométricos, como son el peso, la talla, la estatura, y su tratamiento farmacológico. Con parámetros clínicos ya establecidos para el diagnóstico de síndrome metabólico, hemos observado que el 42% de los pacientes con diabetes tipo 1 aquí en nuestra población tiene características de diabetes tipo 2. ¿En qué consiste esto? Bueno, al tener características de ambos tipos de diabetes, que antes se consideraba que un paciente no puede presentar diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1 al mismo tiempo, hemos observado que sí es posible. Y al tener ambas características de los dos tipos de diabetes, presentan mayores complicaciones derivados de ambos tipos de diabetes. Entonces, al permitir identificar estas características en mi paciente con diabetes tipo 1, puedo ofrecer un tratamiento integral que combata todas estas características de resistencia a la insulina y así poder mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de estas complicaciones.
este proyecto de investigación, gracias a la colaboración de LUJAT con los hospitales, en este caso el Hospital Rovirosa, me ha permitido a mí, como médico, tratar y colaborar, tener este contacto directo con los pacientes. No solo en las aulas, ya no solamente en los libros, no solamente lo que yo había estudiado, sino ya estudiar a un paciente. Y también el hecho de estar realizando investigación me ha permitido tener habilidades y sobre todo conocimientos nuevos y actualizados, que a mí en mi formación como médico me ha servido de muchísima ayuda y además la investigación abre muchas puertas. Me ha permitido estar en lugares que yo jamás imaginé gracias a mi investigación, a mi trabajo, pero sobre todo gracias a los conocimientos que he adquirido aquí en esta clínica de diabetes del Hospital Rovirosa. La doctora Esther Rodríguez trabaja en el área de diabetes y asesora proyectos de investigación orientados hacia estos temas. Y bueno, aquí vemos únicamente pacientes con diabetes que requieren insulina, pero recibimos todo tipo de pacientes y ya nos quedamos con aquellos que requirieron insulina para su control. Y trabajamos en colaboración con la UJAT en protocolos de investigación. El problema se vino a raíz de la industria alimenticia, de la comida chatarra, de los alimentos procesados. Entonces, a partir de ahí empezó a haber epidemia de obesidad y tras la epidemia de obesidad se viene la epidemia de diabetes. Somos una raza propensa a diabetes, pero no nos habíamos dado cuenta hasta que empezamos a comer mal. Ya había datos de alarma desde los años 70, cuando los migrantes mexicanos, al irse a Estados Unidos, se convertían en diabéticos cuando en su país no lo eran. Ya ahí nos dábamos cuenta que la comida de allá, que todavía no habíamos adquirido aquí, era diabetogénica. En el momento en que ya no necesitamos ir allá para comer lo mismo, sino que ya la comida nos invadió, entonces aquí empezó a haber la explosión tremenda de diabéticos, como en el mundo, porque coincide con la globalización. La lucha con los pacientes es un granito de arena uno por uno. ¿Sí? De paciente en paciente tú vas tratando, pero no es una lucha social contra la diabetes. Eso se tiene que hacer desde arriba, desde cambiar hábitos, desde subirle impuesto a la comida chatarra. O sea, eso es lo que realmente puede llevar un impacto en la epidemia de diabetes. De manera individual, nosotros aquí trabajamos con cada paciente, pero no vamos a conseguir cambiar estadísticas aquí. Ni cada médico en su consultorio va a conseguir cambiar ninguna estadística. Las estadísticas solo se van a poder cambiar con políticas públicas y restringiendo la alimentación chatarra y educando. No tenemos la cultura de la prevención. No hay la cultura de estarse checando la glucosa. Y todavía hay la creencia de que hasta que no te sientes mal es que no tienes diabetes. Que la diabetes da síntomas y no es verdad. Lo que da síntomas son las complicaciones de la diabetes. La diabetes como tal no te da ningún síntoma, ninguno. No te duele nada, no te da sed, no te da dolor de cabeza. Cuando tú tienes todo eso es que ya estás muy complicado, que ya por lo menos tienes 10 años de ser diabético. Entonces a mí me gustaría que las personas que escuchen esta entrevista sepan que si tienen obesidad, que si tienen problemas de colesterol, que si tienen algún familiar con diabetes, se estén checando su glucosa por lo menos una vez al año. ¿Sí? Porque no puede, si ellos están esperando a sentirse mal para checar si tienen diabetes, puede ser demasiado tarde. Y lo ideal es, bueno, no podemos parar la epidemia de diabetes, pero sí paremos la epidemia de las complicaciones. Y entonces tener diabetes no sería tanto problema. Porque se puede ser sano con diabetes. Lo que te enferma en sí son las complicaciones, no la diabetes como tal. A la cabeza de estas investigaciones están los profesores investigadores, quienes dirigen, asesoran y vinculan el trabajo de los alumnos para contribuir a lograr sus objetivos. El primer trabajo que se realizó fue en el Hospital del Rovirosa, en colaboración con el doctor Mario Villar y la doctora Esther, uniendo dos cosas muy interesantes: depresión,
se inició y después en pacientes con diabetes tipo 2. Y de ahí pues ya ha sido una vinculación muy interesante, una historia muy bonita que se han ido elaborando ya más de 20 años que trabajamos con algo muy, creo que todos, el equipo de trabajo que hemos formado, tenemos algo muy interesante que es el respeto. Yo respeto mucho el trabajo del área médica, del área clínica, lo que realizan cada uno de los especialistas, y ellos, he sentido ese respeto y ese fortalecimiento del área básica. O sea, que un mecanismo, lo que nosotros realizamos, ya sea un marcador biológico, por ejemplo, en esquizofrenia, encontrar qué participación tiene la mitocondria, ha servido para entender un poco qué pasa con los pacientes tabasqueños con esquizofrenia. Y aparte de esto, también ha servido para formar y sensibilizar a los chicos que realizan servicio social, médicos cirujanos, químicos farmacobiólogos, de que los pacientes sienten, que los pacientes tienen que ser escuchados y atender un problema de salud. O sea, que la ciencia tiene que ser un poquito más social, más humana. Y unirnos con la parte de, que no sean dos equipos de trabajo diferentes, que no son dos. Muchas veces nos encontramos con que son especialistas o que están en un hospital y que nosotros en el laboratorio no podemos vincularnos o no podemos trabajar juntos. Y creo que no, creo que es un trabajo en equipo, una situación que nos ha dado muchos frutos, tanto en investigación como académica. Por otro lado, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental en Villahermosa, se forman recursos humanos y se genera investigación en diversas patologías relacionadas a la salud mental. Hay un plus que tenemos desde siempre. Somos un hospital escuela y estamos encaminados a formar recursos en salud, salud mental, por supuesto. Tenemos ya el egreso de 30 generaciones de médicos psiquiatras que desde el año 1987, que empezó la residencia médica en psiquiatría, se han ido formando. Hasta la fecha ya 30 generaciones afortunadamente. En la mayor parte de las generaciones, 3-4 plazas. Ahora en este año y el pasado se nos autorizaron 10 plazas para becas, para que se formen psiquiatras en este sentido. Y estamos ampliando ya toda la plantilla de atención, se va a refortificar toda nuestra atención para la comunidad, tanto ambulatoria como hospitalaria. Tenemos un último inicio de procedimientos académicos, que es la designación como sede de la especialidad en enfermedad psiquiátrica, que va a empezar próximamente. Es decir, van a venir enfermeras de cualquier parte del país que concursen para la especialidad en enfermería psiquiátrica, así como los médicos que han concursado y que vienen de cualquier parte del país para hacer su residencia en psiquiatría. Es un hospital de escuela que garantiza toda la posibilidad de que los servicios en asistencia y en procedimientos académicos y de investigación estén ya en marcha. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Y bueno, estamos aquí con la doctora Dulce García, quien también es parte de este proyecto aquí donde estamos en el hospital. Y bueno, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Bueno, platíquenos, doctora, sobre el trabajo de investigación que realizan en este hospital. Ok, el trabajo, bueno, yo soy responsable del programa de investigación en enseñanza del Hospital de Salud Mental, y aquí trabajamos, bueno, yo me encargo sobre todo de la revisión de los protocolos de los pasantes de servicio social. Son diversas disciplinas: nutrición, enfermería, terapia física, odontología, psicología también. Y además de eso, ellos, bueno, los pasantes de servicio social tienen que hacer un protocolo como requisito para liberación del servicio social. Y están además los residentes, que actualmente tenemos 25 residentes de la especialidad en psiquiatría.
y con ellos trabajamos en conjunto, además de la parte metodológica, que es la que yo me encargo, uh-huh. Sus trabajos de tesis de grado, y además artículos, la redacción de artículos de científicos, y abordamos temas sobre todo que tengan impacto social, salud mental, desde adicciones, violencia, tratamos de que tengan ese enfoque, y también trastornos afectivos y cuestiones de, por ejemplo, también de crianza o que tengan sobre todo un impacto social que beneficien, que tratamos de que las investigaciones que se realizan tengan un beneficio para la sociedad. Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia de contar con los estudiantes, ¿no? Para que puedan también apoyar al desarrollo de estas investigaciones? Bueno, los estudiantes pueden apoyar y colaborar de muchas maneras, sobre todo comprometiéndose, ¿no? Aquí no nada más sería cuestión de que los médicos participen, uh-huh. sino todas las áreas, las disciplinas, todas las licenciaturas de salud, enfermería, nutrición, incluso rehabilitación física, son áreas que desde su formación pueden aportar, sobre todo en el manejo del paciente, del usuario, ¿no? con enfermedades o con diagnósticos psiquiátricos. Y pues esa creo que es la manera, a lo mejor también colaborando científicamente en proyectos de investigación, pero no nada más ahí, sino también en la práctica, en el día a día, en contacto con los pacientes. Esa también es otra forma de involucrarse. Actualmente yo estoy realizando un protocolo en llamado presencia de ansiedad y depresión en personal de salud con COVID-19 prolongado de este hospital, en el cual hemos encontrado la presencia de síntomas ansiosos y depresivos con predominio de ansiedad. El 75% de nuestros pacientes presentan ansiedad y cerca del 50% depresión. Yo creo que algo interesante es que en ese estudio logramos tomar como muestra al personal del hospital, que son a la población que estudiamos, y tratamos de identificar, como dijo la doctora Cecilia, síntomas ansiosos, síntomas depresivos, y en mi caso el protocolo de estudio que estamos realizando es para cambios neurocognitivos, es decir, si después de COVID tuvieron alteración en la memoria, en el reconocimiento o alguna otra alteración de algo que se conocen como funciones mentales superiores, bueno, estamos tratando de investigar cuáles son posibles secuelas que el COVID dejó en el personal de salud. ¿Han encontrado algo muy interesante y que nos puedan platicar también en ese sentido? ¿Hacia dónde van a dirigir esos resultados que han encontrado? Ok, primero que nada, el predominio, observamos predominio de ansiedad, depresión en sexo femenino. Entonces, es importante también tener protocolos para poder identificar de forma temprana ansiedad, depresión y este tipo de secuelas neuropsiquiátricas en todos los pacientes que han padecido COVID-19. Sin duda, en temas de salud pública existen muchos retos. Por ello, hoy en día, la investigación científica representa una ventana hacia un futuro próspero en el bienestar de todas las personas, tanto física como mentalmente. Evitar que exista un estigma de que somos gente raras o gentes que tratamos a personas peligrosas. Esto no es precisamente así. Esto no es como en las películas que nos han estigmatizado en un encasillamiento de manejos del terror, que si bien es cierto que hubo maltratos, abandonos y malos procesos, eso fue en siglos pasados y hace muchísimo tiempo. Hoy la psiquiatría, la psicología y la salud mental conforman parte de los manejos que a nivel de neurociencias otorgan la salud en quienes lo requieren así. Así que es una invitación para que pues todos reconozcamos que tarde o temprano podemos necesitar de una asistencia de este tipo, porque somos seres humanos, no somos seres infalibles, ¿no? Tarde o temprano tendremos que reconocer
que este tipo de asistencias forma parte de la restauración de la salud humana. Hacerles un llamado al que sé que nos está escuchando a que lea y realice investigación. Todo mundo puede realizar investigación en cualquier área en la que se encuentre, salir de ese tal vez miedo o duda que tenga para realizarlo. El primer paso es querer hacerlo, luego poner manos a la obra para realizarlo. Cualquier área puede realizar la investigación, es muy importante para el desarrollo tanto personal como para la sociedad en general. A todos los estudiantes, invitar a todo el personal médico que se interesen por realizar investigación científica. El fin de esto es tener respuestas a problemáticas que tenemos en la práctica clínica, en la sociedad actual, posterior a esta pandemia que vino a modificar la calidad de vida de todos nosotros. Entonces, invitarlos a que se interesen en esto y que puedan aportar a nuestra sociedad realizando investigación científica. Muchas gracias, doctora. ¿Por aquí? Sí. Pues yo les diría que colaboren con todos los proyectos de investigación a los cuales se les invite y que ello es en pro de la sociedad tabasqueña, es en pro de la investigación y que todo ello conlleva un buen resultado, un buen fin, con el fin de pues mejorar, ¿no?, todos los lineamientos, protocolos, tratamientos, diagnósticos que puedan en un futuro ayudarnos. Compañeros estudiantes de medicina, hacer investigación. Repito, la investigación abre muchísimas puertas y nos permite adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Y también a la población en general, invitarlos a acercarse en cualquier centro de salud, a hacerse monitoreo de glucosa temprano. No consideremos que la diabetes causa síntomas, no esperemos a que nos dé síntomas, y también adquirir hábitos saludables. Quitarnos la idea que el hecho de comer saludable es hacer una dieta, es simplemente adquirir un estilo de vida saludable para disminuir a largo plazo las muertes, bueno, el riesgo que todo el sobrepeso y la obesidad conlleva. Y es invitarlos a cuidar nuestra salud, tanto metabólica y la salud mental. Y pues que hay entidades, que los hospitales son muy bonitos y así como yo les dije al inicio, nos están esperando para ser atendidos en los dos hospitales. Y no descuidar la salud en ningún aspecto. El fin de la ciencia no es solo la generación de nuevos conocimientos, sino también la aplicación de los mismos en la solución de las problemáticas sociales, como lo es la salud pública. Soy Adrián de Dios y nos vemos en un próximo capítulo.